Gran parte del ministerio de Jesús consistía en educar, en entrenar a sus discípulos para ser los que iban a llevar adelante la iglesia cristiana. A tal fin Jesús dio muchas enseñanzas, Jesús realizó milagros, Jesús resucitó muertos, sanó personas, caminó sobre el agua, alimentó a las multitudes. Y aunque parecía un trabajo sencillo, el de educar a sus seguidores, enseñarles el carácter de Dios, enseñarles cuál iba a ser su misión. Jesús siempre corría el peligro de que las personas que lo seguían a él empezaran a tener sus propios propósitos, sus propios planes y sus propias ideas de lo que significaba el movimiento de Jesús. Jesús tenía que evitar que su ministerio se convirtiera en un movimiento particular, en un movimiento político y así descarrilar a sus propósitos. Hoy vamos a ver cómo hizo Jesús para mantener su ministerio en la forma correcta y desanimar a la gente de convertirlo en un objeto político. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Amén, igualmente. Confiando en Dios, en su bendición y en su misericordia. Amén. Y, y contentos de estar aquí en perspectiva bíblica para estudiar otra lección sobre Mateo. Amén. Y Mateo nos enseñó lo que Jesús le enseñó a él: orar. Amén. Amante de Dios. Ayúdanos a estudiar tu palabra con un espíritu humilde, un espíritu de oración. Que sea bendición para nosotros y para quienes escuchen y participen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a comenzar el tema de hoy leyendo en Mateo capítulo 14 versículos 13 al 16. Dice allí, al oírlo Jesús, y, y se refiere a la muerte de Juan Bautista, al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan para sus, por sus aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Aquí tenemos una eh, revelación acerca del carácter de Jesús. Aquí se habla acerca de que Jesús tuvo compasión de las personas que estaban allí, posiblemente se refería a que estuvieron muchas horas siguiendo a Jesús, escuchándolo hablar, eh, estaban de pie porque luego los mandó a recostar, eh, eran personas que tal vez no habían comido y entonces los discípulos le hacen la observación que ya era tarde, sería bueno despedirlos para que se fueran por las aldeas, buscando qué comer y, y así que, que estuvieran tranquilos. Eh, y aquí hay un contraste. Porque, por un lado, los discípulos, la reacción de los discípulos fue que se fueran y que se las arreglaran en un, en un sentido. Déjanos que se vayan y que ellos encuentren la forma de comer y que se las arreglen eh, como puedan. Pero Jesús dice en la Escritura que tuvo compasión de ellos. Qué bonitas esas palabras. Exactamente, porque ese es un tema. Yo busqué la palabra compasión en, en Mateo y lo encontré. Que, que él habla acerca de Jesús en cuatro diferentes ocasiones, teniendo compasión de la gente. Y siempre en el contexto de sanar a las personas que tenían necesidades o de alimentar a las personas. Y eso me encantó, Johnny, porque eh, a mí siempre me encanta eso de las personas que son hospitalarias y, y, y te invitan a comer. Jesús era de esa cultura. Amén. De, de invitar a las personas a comer. Pero entonces, mi pregunta para ti. Esta alimentación, este, este milagro de alimentar a tantas miles de personas ocurre después de la muerte de la de, decapitación de Juan Bautista. ¿Qué significa este milagro tan grande en ese contexto? Pues Rafael, el desafío que tenemos nosotros como seres humanos es dónde ponemos nuestros ojos. Nosotros nos imaginamos que el desafío es con qué vamos a pagar todas las deudas que tenemos este mes. Y estamos viendo la cuenta bancaria o el dinero que tenemos en el bolso o en la mano, o la falta de él. Pero los ojos los tenemos que poner en Jesús. El desafío no es el presupuesto familiar. O ponemos los ojos en el desafío que tuvieron los apóstoles aquí. ¿Dónde hay comida para tanta gente? Y pusieron los ojos en en el escaso pan que ellos habían traído, que tal vez era para la barriguita de ellos y nada más. Y ellos entonces pensaron, aquí no hay solución. El desafío, Rafael, este texto nos dice y nos recuerda, no está en las necesidades de los seres humanos y en los problemas que estamos enfrentando, y en estudiarlos con cuidado, porque somos especialistas en estudiar nuestros problemas y en procurar opciones, y no estoy diciendo que sea malo eso, pero los ojos nuestros han de estar en el dador de la fe. Y Juan el Bautista había puesto los ojos en ese mismo. Y aunque perdió la cabeza, el triunfo de su vida estaba apenas empezando. Es el amanecer. Las personas lo ven y los que leen la historia lo ven como el ocaso de Juan el Bautista. Pero este es el amanecer de la vida de Juan el Bautista. Y para Jesús también. No estoy diciendo que no hubiera dolor en el corazón de Jesús, había una tensión porque como todo ser humano, Jesús sufrió la muerte de su primo y de su predicador que preparó el camino. Nosotros como cristianos y como humanos, al igual que Jesús, tenemos que poner los ojos en los eventos que vienen por delante. Eso entiendo yo, Rafael, es lo que está sucediendo aquí. Ahora, hay otro, otro aspecto que debemos de señalar también y es que Jesús les dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer. Cierto. Eh, eh, los discípulos dijeron que se vayan a buscar comida y Jesús les dijo, no, 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 no denle ustedes, darle vosotros de comer. Y es la, 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 el cambiar la forma de pensar, porque recordemos, Johnny, sí. que, que toda la interacción de Jesús con sus discípulos eran momentos educativos, eran momentos de enseñar, de enseñar el carácter de compasión, el, el carácter de misericordia y de amor de Dios hacia los seres humanos en necesidad. Amén. Darle eh, que se vayan a buscar de comer es la respuesta humana ante el sufrimiento ajeno. Darles vosotros de comer es la respuesta cristiana ante el sufrimiento de las personas. Dios quiere bendecir a las personas, pero el canal favorito que Dios tiene para bendecir a otros para satisfacer sus necesidades, somos tú y yo. Amén. Dios me utiliza a mí, Dios te utiliza a ti para ayudar al que tiene necesidad. Si yo tengo, es mi obligación como cristiano compartir. Si yo sé, mi obligación es educador, eh, educar. Si yo puedo, mi obligación es hacer, porque Dios bendice principalmente a través de sus hijos. Y vamos a ver entonces en los versículos 19 y 20 eh, las instrucciones de Jesús. 19. Entonces mandó a la gente re recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Aquí hay cosas muy interesantes, Johnny. En primer lugar, nosotros vemos que, que hay un contraste. Por ejemplo, cuando Dios quiso alimentar a su pueblo en el, en el libro de Éxodo, ¿qué hizo? Le envió pan del cielo. Les envió pan del cielo, les envió codornices, eh, eh, les les dio agua, eh, Dios actuó directamente, pero en este contexto Jesús no proveyó el, al el alimento en esa forma milagrosa que lo pudo haber hecho, sino que utilizó agentes. Otra confirmación, Johnny, de, de las palabras, dadle vosotros de comer, de que el propósito de Jesús era entrenar a sus discípulos, acostumbrarlos a la idea de que si ellos querían... Que algo bueno le sucediera a la gente, no bastaba con decirle Dios te bendiga, no bastaba con decirles voy a hablar por ti, no bastaba con decirle vete en paz y, y Dios te va a ayudar, había que ser proactivo. Y el primer paso es pasar la cuenta de lo que hay, y hay cinco panes y dos peces. Y, y con eso trabajaron, pero entonces hay otra cosa, eh, hay otra cosa, Johnny, y es que Jesús demostró un poder eh, insólito. Eso de multiplicar, eso ya hay, ya hay este, trasfondos en el Antiguo Testamento de comida, Eliseo multiplicó la comida, este, y aquí Jesús hace un milagro que no se había visto en, en décadas, en, en siglos, en Israel. Por lo tanto, la atención de todos quedó fijada en Jesús, como el autor de este milagro poderoso. Amén. Y es muy fácil cuando nosotros nos sentimos poderosos eh, eh, de mantenernos humildes. Aquí Jesús mandó a recoger los pedazos. Y me pregunto yo, en medio de, 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 de temas tan importantes, la muerte de Juan Bautista, el desánimo potencial que podía tener sus discípulos por el, el asesinato, el la muerte, la decapitación de Juan, el, el evento de la multiplicación de los panes. Aquí la atención se pudo haber convertido en otra cosa y Jesús manda a recoger pedazos de comida. ¿Cuál era su propósito? Estoy seguro que la economía de Jesús incluye buen uso de los recursos que nosotros tenemos. Y esto incluye no despilfarrar. Cuando dije anteriormente que donde tenemos los ojos es la clave, el proceso aquí señalado en esta historia, el modelo que heredamos, cuando nosotros tenemos una necesidad, miramos lo que tenemos. Y después de mirar lo que tenemos, miramos al dador y creador de todo. Y es posible que con lo que tenemos haya suficiente. Pero Rafael, démonos cuenta de la mecánica, de la operación. Jesús lo partió y se lo dio a ellos para que lo partieran. Es, es decir, eran cinco panes y dos peces y ellos son doce. Y quién sabe si la, las mujeres también debieron estar allí, las que habla Lucas el capítulo 8, los versos del 1 al 3, pero digamos doce, para hacerlo más simple. O sea que lo, eh, por lo menos lo partieron en tres algunos panes y en dos otros. Y se lo da y los peces en todos esos pedazos. Y se lo da a ellos y yo le dice, vayan. Quiere decir que no fue que él hizo fufú y salieron las canastas. Ellos fueron partiendo y cada vez que partían, más salía. Se hacía un milagro nuevo. No nos explica ese detalle de la operación. Pero así es que funciona la construcción de iglesias. Así es que funciona el pagar la educación. Así es que funciona eh, el pagar las cuentas de la casa después de sacar la porción de Dios. Así es que funciona la vida en la economía humana. Haz las cuentas, saca lápiz, usa la computadora y determina tu presupuesto. Pon a Dios primero y empieza a repartir. Y Dios proveerá y hará el milagro. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a ir al deseado de todas las gentes, página 337, para leer un comentario acerca de este pasaje. Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus discípulos han de recibir de Él sus provisiones. Los más inteligentes, los mejores dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismos no pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo. Y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. Aquí se habla acerca de una relación entre lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros podemos hacer eh, por lo demás. ¿Qué, ¿Qué conclusión sacamos de aquí? La economía del cielo multiplica dividiendo y suma restando. <risa> <risa> ¿Cómo? <risa> Cuando... Divides los panes, se están multiplicando. De cinco panes y dos peces, salieron 12 panes y 12 peces. Y los discípulos lo hicieron una y otra y otra vez. Una cosa ridícula en las ecuaciones de la física. Eso tal vez en la, en la física de quantum, de la teoría de quantum, podría ser cierto, que yo no la conozco, así que me atrevo a decir la ignorancia. Lo que sí yo sé es que en la economía de Dios así es que funciona la matemática. Cuando tú le das a Dios el diezmo y las ofrendas, se suma después de restar. Cuando tú restas el diezmo y las ofrendas, sacas el 20%, por ejemplo, para dárselo a Dios, 10% de diezmo y 10% de ofrenda. Y lo entregas, restaste. Pero Rafael, en la economía del cielo estás sumando. Eso es lo que yo leo en esas palabras y en el ejemplo de Jesús. Bueno, y es la relación también entre Dios y, y nosotros. Porque Amén. lo que yo capto de este pasaje es que Dios nos da a nosotros para que podamos dar. Si nosotros no damos y si mantenemos la mano cerrada, no podemos captar más bendiciones de Dios porque está cerrada. Cuando la abrimos para dar, la tenemos abierta para recibir más. Es una... una acción de que nos convertimos en los canales de bendición de Dios hacia otras personas. Amén. Sí. Bien, ahora entonces tenemos, Johnny, un evento que cuando nosotros leemos en los otros evangelios nos damos cuenta que la multiplicación de, del alimento en esta ocasión llegó a ser para ellos una, un evento sensacional, un evento extraordinario este era un evento que no se había visto en siglos que no se conocía sino en, en, en los escritos de eliseo de, de, de moisés y jesús se convierte en la persona que puede resolver el problema de israel en otras palabras la gente está pensando esta es la solución para todos los males de israel amén pero entonces jesús reacciona rápida y decisivamente para evitar que lo que él tenía planeado como una educación en cuanto al poder y la misericordia de Dios se convirtiera en un movimiento político. Pero vamos a leer en, lo, en el capítulo 14, los versículos 22 y 27, lo que hizo Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. En tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tener ánimo. Soy yo. No temáis. Bien, Johnny. Entonces aquí hay algo interesante que, que vemos: eh, un carácter diferente de Jesús, obligando a los discípulos a montarse en el barco y largarse. Uh -huh. Váyanse de aquí. Salgan. Mientras él despedía a la multitud. Aquí nosotros vemos que hay una reacción repentina de Jesús. ¿Cuál era el tema? Cuando la multitud que tiene necesidad, que ha sido maltratada, ya han escuchado a Jesús hablar dulce, hablar palabras de amor, lo ven sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, y ahora lo ven multiplicar el pan. Con uno como este no hay ejército que se pueda vencer. Aquí destruimos a los romanos y volvemos a establecer el reino de Dios en la tierra, siendo Jerusalén el centro de todo. Rafael, y esto eran las profecías del Antiguo Testamento, si usted lee Ezequiel, si usted lee Isaías, si usted lee Malaquías, si usted lee todos los profetas del Antiguo Testamento, mayores y menores, todos hablan de que al venir el Mesías se iba a establecer en Jerusalén el reino. Así que ellos no estaban desatendiendo las escrituras. Pero hay un cambio que ha ocurrido. Y ese cambio está siendo patrocinado por Dios. De reino de Israel a iglesia de Dios. En la economía del cielo se cambió la estrategia. Y Dios ahora le dice a los discípulos, váyanse porque esta gente lo que quiere es hacerme rey. Y yo no quiero hacerlos pasar un desencanto, porque a él no lo iban a poder obligar, pero los iba a desencantar. Sí, bueno, y a los discípulos mismos. Particularmente, tiene particularmente a los discípulos, sí. no desencantarlos. Porque recordemos, Johnny, es, es difícil desde nuestra óptica, que ya hemos leído todo el Nuevo Testamento y sabemos cómo termina la historia, eh, recordarnos que para los discípulos ellos iban aprendiendo todos los días quién era Jesús. Ellos no sabían quién era Jesús. Nosotros estamos equivocados si pensamos de que ellos entendían perfectamente con quién estaban tratando. Y, Jesús, y ellos querían, pensaban tal vez que ese iba a ser el momento donde Jesús se iba a revelar como un gran conquistador, como un nuevo rey, e iba a tumbar tanto el gobierno de los romanos como el gobierno de los, de los sacerdotes, e iba a establecer ese hermoso reino del cual habló en el Sermón del Monte y que modeló en tantos otros eventos. Así que ellos estaban engañados, ellos no conocían. Pero entonces sucedió el tema, Johnny, eh, o el evento, que, que Jesús los manda a adentrarse en el lago eh, para cruzar al otro lado, sabiendo que Él no tenía ninguna forma de encontrarse con ellos, sino de la forma como lo hizo, caminar sobre el agua. Jesús no hacía milagros, con el propósito de llamar la atención y echársela de algo grande. No era su necesidad de que la gente lo admirara y viera los poderes que él tenía. Ese no era su propósito, pero entonces había algún propósito, Johnny. ¿Cuál era el propósito para que Jesús permitiera a los discípulos verlo a él caminando sobre el agua? Mi reino no es de este planeta, no es de esta tierra. No vine a cumplir las profecías de Ezequiel y de Malaquías como estaban allí escritas sino yo vengo a reinterpretarlas. Y parte de esa reinterpretación es multiplicar panes, sanar enfermos y caminar sobre las aguas. Pongan los ojos en el nuevo mensaje y en la nueva interpretación. Vayan fuera de Israel. Ahora vamos a proclamar el mensaje de Dios al mundo entero. Ya Israel no será el centro único, sino que el centro estará donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre. Esa nueva estrategia y esa nueva visión es algo dramático. Y Jesús quería que quedara registrado en el Evangelio la historia de Él, un Dios poderoso, un Jesús mesiánico. Y también Rafael, hay otro aspecto aquí. Es posible que Jesús está atendiendo la necesidad que hay de que se vayan los discípulos y de por sí estaba preocupado por el momento de lo que había que hacer. Y después resolverá cómo va a llegar. Él tiene la confianza completa en Dios. Bien sea que lo planificó en detalle o bien sea que fue la respuesta a la necesidad del momento, de las dos maneras resulta igual. Jesús dejó un testimonio de su poder que no correspondía a los planes y a las visiones de esta tierra. Bueno, yo, Johnny, yo pienso que esta, como tantas otras, es un. Eh, esta historia es un evento educativo porque recordemos los, los discípulos no sabían el poder de dios no sabían el carácter de dios no sabían la misión de jesús ellos iban conociendo progresivamente poquito a poco el carácter de dios y a duras penas iban incorporando en su comportamiento en su forma de hablar en su forma de, 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 de pensar esos rasgos de carácter de dios y, y reflejar el Espíritu de Cristo. Jesús les quería mostrar a ellos que Él tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Para hacer eso, Él hizo una cantidad de milagros. Tal vez el mayor de ellos es resucitar a Lázaro luego de varios días de muerto. Tal vez el mayor de ellos fue convertir el agua en vino. Tantas cosas que realizó, pero este evento de caminar sobre el agua se convirtió en un evento de gran importancia que para ellos significaba que Jesús tenía el poder de regresar de los muertos, de irse al cielo a preparar mansiones y regresar por nosotros. Estos son eventos que grababan en su mente que las promesas de Jesús eran seguras, no solamente porque él tenía el, el poder de realizarlos, sino también porque tenía el carácter, el amor, la misericordia, la compasión por sus hijos. Y entonces encontramos la experiencia donde Pedro le dice, Señor, si eres tú, entonces permite que yo también vaya hacia ti. Y a mí me cae simpático Pedro porque él siempre salido de Bocón, eh, era el líder, él, él no tenía inhibiciones. Eh, y, y entonces Jesús se lo permitió, pero Jesús se lo permitió para enseñarme una lección. Y él aprendió una lección. Y la lección es que él dependía de Jesús para poder subsistir, que no había nada en nosotros, en Él, o, o no hay nada en nosotros que nos permita hacer esas grandes cosas, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero entonces vamos a leer lo que sucedió a continuación, otra lección más, versículos 22, 32 y 33. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron, y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Johnny, yo pienso que este es precisamente el resultado que quiere Jesús, que mm. ellos entiendan que la persona con la que ellos están tratando no es otro maestro, no es un hombre fuerte como lo era, lo fue eh, los que hicieron esas inser, inser, insurrecciones eh, que se conocían en aquellos tiempos. Este era un hombre que tenía poderes eh, desconocidos, pero que no los utilizaba como los hombres utilizaban su poder. Ellos se quedaban admirados, se quedaban atónitos de, eh, no solamente de las enseñanzas de Jesús, sino su forma de utilizar el poder. Y todavía nosotros, Johnny, estamos tratando de entender, Exacto. Eh, de entender cómo Dios actúa. Pero Siente. una cosa sí tenemos, que podemos confiar en Dios porque suficientemente ha demostrado su amor, su compasión y su deseo de proveernos a nosotros una vida feliz y la salvación. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos una lección muy interesante que se llama Pedro y la Roca y los invitamos a que nos acompañen. Durante la semana los invitamos que... Eh, participen en el estudio diario de la lección en el programa Una pausa en el camino. Y vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por las muestras de poder y de compasión y de amor que dio Jesús. Porque esa compasión y ese amor se derraman sobre nosotros y ese es el poder que nos sustenta, el poder que nos salva. Y el poder que nos va a rescatar un día. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Dios los bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.